Bienvenidos a esta segunda de las lecciones Laurentinas 2019, en la cual vamos a retomar la discusión de las 59 tesis del racionalismo jurídico que sintetizan la propuesta filosófico-jurídica que he elaborado y, y presentado en mi libro Visión Lógica del Derecho. En la primera de estas lecciones, el otro día, estuvimos abordando únicamente la primera de esas 59 tesis. La, la tesis de que las sociedades humanas son sociedades animales. Segunda tesis del racionalismo jurídico del racionalismo jurídico propuesto en este libro, es que una sociedad animal es una comunidad de individuos aunados con una finalidad que es el bien común y el bien común consiste en vivir más y mejor juntos. Esa tendencia a vivir más y mejor juntos y no separados o aislados es una tendencia ínsita que nos viene dada por la naturaleza, por la madre naturaleza, que ha impreso en nosotros, por razón de nuestras particularidades anatómicas y fisiológicas, la posibilidad y la necesidad de esa vida en común a fin de lograr el, la, realizar el objetivo que tiene cualquier ser vivo, individual y colectivo, eh, tanto el, el individuo como, la, como los grupos formados por individuos, como toda la especie. Esa finalidad es vivir, pre, eh, perseverar en la vida, pero algo más que eso, vi, vivir más y mejor. Es una tendencia teleológica que, está, que caracteriza lo que es la vida misma. Como digo, nos lo ha impreso la madre naturaleza en nuestra tendencia innata. Pero sin embargo, la realización de esa tendencia depende también del entorno, del medio ambiente. Hay especies de animales a los cuales en el orden ecológico de la naturaleza les ha venido asignado un papel de, vi vi de llevar vidas aisladas, solitarias, dispersas. No quiere decir que no se no haya ningún tipo de relación entre dos o más eh, individuos de la misma especie, por supuesto que la hay, pero son relaciones esporádicas, eh, de alcance muy limitado, y en lo esencial ese tipo de especies de, son, llevan una vida solitaria. Hay, por el contrario, especies que no podrían sobrevivir con una vida social eh, perdón sin una vida social, no podrían sobrevivir con una vida solitaria en aislamiento, uno de ellos es el ser humano, el ser humano no tiene capacidad por su por sus propias características anatómicas y fisiológicas la posibilidad de persistir, de, de preservar ni siquiera su propia subsistencia en una existencia aislada. Me dirán ustedes, pero ha habido casos de niños lobos, de niños eh, abandonados en la naturaleza y que han sido incorporar, incorporados a grupos de simios, incluso a grupos de especies de mamíferos un poco alejadas como los célebres lobos, ¿no? Bueno, no entro en averiguar si esos casos, cuáles de esos casos son reales, cuáles son imaginarios o legendarios, pero sin duda eh, hay hechos registrados de, de niños que han tenido esa vida y que cuando después han sido recuperados en la sociedad humana, algunos no se han integrado nunca del todo, nunca se han podido. humanizar y otros con enormes dificultades y limitaciones, pero de todos modos esos niños humanos asimilados a grupos sociales de otras especies de mamíferos no han llevado una vida aislada, porque no como digo somos individualmente demasiado endebles, demasiado. Eh, Débiles, demasiado impotentes para poder tener en ningún ámbito, en ningún entorno natural, una vida completamente aislada. De manera que hay especies que, adaptadas de manera innata a la vida solitaria, hay especies adaptadas de manera innata a eh, la vida en común, a la vida social. Y hay especies o subespecies o variedades de especies, porque como todos ustedes saben, los, eh, las demarcaciones entre lo que es una especie, una subespecie, una variedad son eh, demarcaciones un tanto. Eh, variables eh, cuestionables en parte indeterminadas hay un elemento de relativa arbitrariedad o convencionalidad al distinguirlo uno del otro pero es un hecho que hay variedades de especies que llevan una vida en común y variedades de esas mismas especies o subespecies de esas mismas especies que llevan una vida aislada solitaria de qué depende bueno pues depende han sido determinados unos grupos u otros de esas especies en función del entorno en función del eh, medio ambiente de la, que ese medio ha impulsado ha determinado que escojan una vida o que escojan otra y hasta puede haber en el en el transcurso del tiempo un variedades grupos que oscilan o que pasan de un tipo de vida a otro tipo de vida primero estamos hablando de comunidades de seres vivos y en concreto de animales. Digo comunidades y sé que hay pensadores, filósofos, sociólogos que distinguen los conceptos de comunidad y sociedad. Sin embargo, eh, los criterios para ese distingo me parecen un tanto problemáticos, muy arbitrarios y en definitiva si establecemos esa dicotomía conceptual creo que nos va a ser dificilísimo o imposible aplicarla de ningún modo. Algunos célebres fundadores de la sociología alemana acuñaron ese distingo para diferenciar dentro de la propia especie humana un tipo de colectividades más unitivas que serían las comunidades y otras más laxas eh, que serían las meras sociedades. Bueno, yo eh, ese distingo no lo voy a tomar en consideración y para nuestros propósitos va a ser igual una sociedad que una comunidad. Y hasta podría utilizar otro vocablo que nos viene del derecho civil castellano eh, clásico que es el concepto de compañía una eh, el, los contratos que normalmente en, el, en la terminología jurídica contemporánea retomando la palabra latina decimos contratos de sociedad en nuestro derecho civil castellano histórico se llamaban contratos de compañía y esa palabra compañía también es muy apropiada porque de lo que se trata es de un tipo de vida en vez de aislada o solitaria un tipo de vida acompañados eh, en, en, en eh, acuerdo y compañía de unos con otros para un fin que es, como ya he dicho, vivir más y mejor conjuntamente. Bueno, la vida es teleológica. Y aquí podemos preguntarnos si este es un rasgo específico de la vida, específico de los seres vivos, el tener una teleología eh, innata que, que tiende a una finalidad o si también los seres inanimados el universo el cosmos las galaxias eh, los fenómenos de la naturaleza inorgánica mmm, la el, la evolución del, del cosmos si es que tiene una evolución como han sostenido o sostienen todavía muchas teorías físicas con la hipótesis del Big Bang el... que hoy está un poco cuestionada pero podemos preguntarnos si todo eso tiene también una finalidad o si está ahí, porque sí sin más, vela ahí no, no tiene un, una razón de ser. Bueno, que el, que el cosmos tiene una razón de ser, una, que, que toda la naturaleza, y no solo la naturaleza orgánica, tiene, está ahí por una finalidad, por una finalidad, por ejemplo, de desarrollar el máximo de posibilidades, de virtualidades, de realizar el máximo de ser composible, el máximo de existencia y de existencias composibles. Bueno, esta es una doctrina que el historiador de la filosofía alemana Heinz Heimsuth eh, expuso como característica de la metafísica moderna aunque tiene evidentemente eh, orígenes muchísimo más antiguos. Y dejando de lado en qué medida esto, eh, una concepción parecida, sería aplicable a filósofos como Heráclito, eh, Platón, Aristóteles, lo que no cabe duda es que los estoicos eh, abrazan totalmente ese finalismo, esa teleología. Del, del cosmos no digo que no plantee esos problemas en su sistema filosófico pero es un hecho con todo ahí eh, ese retomar en parte por influencia estoica ese retomar la idea de finalidad del cosmos que es muy característico de la filosofía de la metafísica moderna a partir del renacimiento y por tanto un rechazo de que la la realidad natural el cosmos esté ahí simplemente o por azar o por una mera eh, causalidad eh, bruta sin ton ni son que será en definitiva sin ninguna sin ningún para qué bueno yo aquí no voy a entrar en ese problema eh, es un problema que he abordado en, en parte en pasados tratados de metafísica que escribí en otra etapa de mi recorrido filosófico anterior a mi consagración a la filosofía jurídica, pero ahora eso no me interesa. Lo que me interesa es señalar que sea lo que sea acerca de la finalidad o no finalidad del cosmos y de los entes inanimados, los entes animados, los seres vivos, sí tienen una finalidad. La vida tiene una finalidad. Decía Wittgenstein en el Tractatus, una de sus célebres frases, todas ellas bastante enigmáticas y que parecen muy a menudo proverbios, eh, que, que vehiculan un pensamiento que no está claramente expresado, sino en parte insinuado, apuntado. Eh, decía, quizá el sentido de la vida es la vida misma. Pero él lo decía eh, para eh, llevar al lector a un itinerario implícitamente, como digo, porque él rara vez extrae las conclusiones que, que desea de sus afirmaciones, pero para llevarlo a un itinerario, a un enfoque que no es en absoluto el que a mí me interesa aquí. Sí, la vida es el objetivo de sí misma. Vivimos para vivir. Y el sentido de la vida es la vida misma. Pero con una diferencia. Decía... Spinoza, que todo ser, todo ente, tiende a perseverar en su ser, en su existencia. Pero podríamos esto aplicarlo a la vida y decir, todo ser viviente tiende a perseverar en su propia vida, a salvaguardar su propia vida, a sobrevivir. Sin duda esto es verdad. Es una de las tendencias innatas que tenemos todos, desde las bacterias hasta los dinosaurios, hasta los bonobos y los seres humanos. Tenemos esa tendencia a salvaguardar nuestra propia vida. Es un instinto. Algunos filósofos como Hobbes hacen de ello no solamente eh, un hecho sino incluso un deber cada individuo tiene el derecho y el deber de perseverar su propia vida e incluso para él eso pasa por encima de cualesquiera otros compromisos u otros deberes de los de el pacto social tal como él lo diseña sin embargo, no se trata únicamente de perseverar en la vida, de sobrevivir, se trata también de vivir más y vivir mejor. Y como digo, cuando la vida que, que nos ha impartido el destino, que nos ha impartido la, la madre naturaleza, es una vida eh, en, en compañía, en convivencia, con otros seres de nuestra misma especie para formar una sociedad o comunidad, cuando eso sucede, el vivir más y mejor al cual tendemos es un vivir más y mejor en común, en conjunto, conjuntamente. ¿Y esto qué quiere decir? Podríamos imaginar, como hipótesis, puramente teórica, que la sociedad, la comunidad viviente, estuviera ahí para facilitarle a cada uno el, el tender a vivir más y mejor, él, separadamente. O podríamos imaginar una sociedad tan eh, exhaustiva, tan absorbente, que nos llevara a, a, a actuar en, en su seno de tal manera que el objetivo fuera que la propia sociedad se reforzara, se afianzara, eh, se expandiera, eh, persistiera, pero en cambio los individuos que la conforman no tendrían ninguna realización vital, ninguna mejoría. Bueno, pues el vivir más y mejor conjuntamente es lo que llamamos el bien común. El bien común es, por tanto, un bien consistente exclusivamente en esta faceta de vivir más y mejor. Un bien, pero común, es decir, vivir más y mejor conjuntamente, y por tanto se trata de un, un logro, cuando se consigue, un logro que se tiene colectivamente, compartidamente, pero también distributivamente, del cual disfrutan también los individuos. Este disfrute, sin embargo, tiene limitaciones, porque evidentemente muy a menudo el bien común solo se puede conseguir a costa de sacrificios. Y muchas sociedades, o la mayoría, o casi todas, viven eh, amenazadas por amenazas del medio ambiente, por amenazas de otros grupos de la, de la misma especie, por amenazas de otras especies. Y para hacer frente a ello tienen que actuar en común. Y esa actuación común muy a menudo implica sacrificios individuales que hay que aceptar por el bien común. Y que de hecho la sociedad, la comunidad impone en aras del bien común. Porque sin ese bien común tampoco serían posibles los disfrutes vitales individuales que la propia sociedad. No, no es ya que facilite, sino que los hace posibles. Bueno, pues ya he señalado que el objetivo de la sociedad es que los individuos que la formen tengan una vida, tengan más vida y mejor vida en común. Y que, por tanto, la propia sociedad, que es también un todo vital, no un mero, eh, una mera suma o juxtaposición de individuos, esa propia sociedad tenga su propia vida colectiva también más y mejor. Como estamos hablando de mmm, colectividades, compañías, sociedades, eh, conviene eh, hacer un inciso para señalar que esa comunidad que forman los individuos, esa sociedad, tiene que mantener una diferenciación suficientemente clara entre los integrantes de la comunidad, la individualidad. Por eso, eh, no, este concepto de sociedad no se aplica a lo que se llama colonias de ciertos animales muy elementales eh, que, en los cuales la diferenciación de individuos eh, no no es muy pertinente los individuos están engarzados entre sí un poco como los diferentes órganos de nuestro propio cuerpo. Decía el gran filósofo del derecho español, Krausista, mano, bueno, poskrausista en cierto modo, eh, Don Francisco Giner de los Ríos, que quienes niegan la sociedad deberían negar también al individuo, puesto que el individuo al fin y al cabo es un complejo constituido por eh, sus órganos vitales. Esos órganos vitales están constituidos por tejidos de una composición histológica, como dicen los eh, biólogos, y esos tejidos están constituidos por células que también tienen una eh, composición interna. De manera que si se niega a la sociedad, porque es un todo complejo, eh, y eh, divisible por lo mismo debería negarse el individuo bueno yo, yo estoy de acuerdo con él y además eh, con, un, con un matiz eh, estoy de acuerdo con él porque además cuando él eh, cuando escribe esos ensayos en la vuelta en el siglo del siglo XIX y el siglo XX se enfrenta a una teoría que era extremadamente común en su época y que quedó rebasada por el pensamiento jurídico y era la de que los colectivos, las sociedades, las asociaciones, eh, el, cualesquiera entidades no individuales eran meras ficciones, eran entes de razón o de ficción, no tenían o en realidad alguna extra mental, sino que hablábamos de ellos en un como sí. Si. Era un modo de hablar porque en realidad lo único existente eran los individuos que las integran. Bueno, esto es extremadamente difícil de sostener. Hoy día el derecho lo ha, eh, ha dejado atrás, esa teoría ficcionalista. Se reconoce que las asociaciones eh, las corporaciones, las cooperativas, las empresas societarias son verdaderas entidades e incluso el pensamiento jurídico de hoy les atribuye eh, un, unos, eh, un, unas obligaciones no sólo en el ámbito jurídico civil sino también en el jurídico penal una responsabilidad penal pero para cualquier geólogo sería muy difícil decir que las manadas, los rebaños, las bandadas, las colmenas eh, de abejas, por ejemplo, los hormigueros, los termiteros no existen y que lo único que existen son las hormigas que las integran o los, los individuos de la especie correspondiente que lo integran. Evidentemente, eso no es, no es así. Las colectividades existen y las colectividades de seres vivos tienen su propia vitalidad. Cuando hablo de vivir más y mejor, vamos a eh, distinguir los dos aspectos, el cuantitativo y el cualitativo. Primero el cuantitativo. Lo, lo primero que nos salta a la cabeza de vivir más es vivir más tiempo, tener una duración vital mayor. Y sin duda en eso pensamos, eso es lo que nos salta a la mente cuando, eh, cuando decimos que un primer objetivo instintivo de cualquier ser vivo es preservar su, su vida, perseverar en la vida, es decir, prolongar la, propia, la duración de esa vida en la medida de lo posible. Sin embargo, esa, pura, esa concepción puramente temporal o durativa, si se me permite esa, el neologismo duracional esa, esa visión puramente temporal de la cantidad de vida es muy limitada porque la cantidad no hablo todavía no hablo de la calidad ¿eh? o cualidad de vida desde el punto de vista cuantitativo la vida la cantidad de vida consiste también en una pluralidad de facetas vitales. por ejemplo, una planta tiene más cantidad de vida cuando logra expandirse, echar más eh, ramas, cuando se trata de plantas eh, fanerógamas, eh, cuando eh, echan flores, cuando florecen. Mm cuando se expanden, pero no solo se expanden porque duren más, sino se expanden porque eh, realizan una mayor plenitud de funciones vitales. Y en ese sentido se puede decir que algunos organismos, eh, algunos seres vivos, como la numerosísima y complejísima eh, rama de los hongos, que hoy sabemos que forman un, un tronco vital diferenciado tanto de las plantas como de los animales. Bueno, pues los hongos de, que, que exhiben una pluralidad muy grande dentro de, dentro de ella, de los numerosísimos y variadísimos géneros, especies o especies, pero con todo... Eh, han, nos parece que hay una cierta monotonía, que todos los hongos se parecen un poco demasiado unos a otros, desde los microscópicos a los gigantes. Eh, tienen una determinada figura y se atienen a ella con muchísimas variantes, no lo desconozco. En ese sentido, las funciones vitales que desarrollan los hongos son bastante limitadas. Eh, y, y, por ejemplo, las, las plantas, no, no cabe duda de que el, el filón, no sé cuál es la palabra eh, científicamente adecuada, pero digamos, para entendernos, el filón de las plantas eh, ha exhibido una variedad eh, de funciones, una pluralidad de funciones, Muchísimo mayor. Y no digamos los animales. Y dentro de los animales, que todos ellos exhiben una riqueza vital extraordinaria que nos deja, a medida que la vamos estudiando, nos, nos deja asombrados, nos, nos deja admirados. En los que creíamos más humildes o más primitivos encontramos una una abigarrada complejidad de funciones pero sin duda esto no, no es óbice para reconocer que hay una escala y que en esa escala se van eh, eh, obteniendo nuevos resultados en la evolución eh, del, biológica de los animales y que, por ejemplo, los animales que, que llamamos, aunque hoy quizá esa terminología está un poco cuestionada, los animales que llamamos eh, superiores tienen unas eh, funciones vitales más ricas, más complejas, eh, y dentro de ellos la, la rama de los simios a la que el destino nos ha, nos ha llevado a pertenecer, exhiben también complejidades y funciones vitales nuevas, eh, más elevadas, eh, más complejas, y por supuesto dentro de ello los seres humanos tenemos, hemos desarrollado gracias a nuestra anatomía, gracias a nuestra configuración, a las posibilidades que nos dan nuestras manos, que nos permiten una, una relación con el mundo exterior eh, diferente de la que tienen incluso nuestros parientes más cercanos o nuestros primos más cercanos. Tienen manos como nosotros, pero esas manos no tienen la configuración Anatómica ni la eh, ni el soporte neuronal que tienen las manos humanas y que nos permiten esa, esa relación con el medio ambiente nuestras manos son eh, milagrosas eh, en todo lo que podemos hacer y por supuesto esa, esa característica que tenemos del especial desarrollo de nuestra corteza cerebral o quizá de todo el encéfalo humano no solo la corteza cerebral como a veces un poco reductivamente se señala que nos ha permitido eh, esa, esa relación cognoscitiva con el medio que es una función vital pero que en el ser humano se ha desplegado de manera más intensa y nos permite pues, cosas como tener esta, esta videoconferencia que estamos teniendo eso evidentemente es eh, privativo de la especie humana. Es privativo de, de solo de algunas poquísimas generaciones del, de los eh, seres humanos, de, de, los, de los, los millones de generaciones de Homo sapiens que se han sucedido desde el origen de nuestra especie, de, de Homo sapiens moderno. Ahora unos 200.000 o 250.000 años aproximadamente. Eh, pero ese desarrollo de la capacidad cognoscitiva en nuestra especie ha adquirido eh, una intensidad mayor. No sólo eso, eh, toda la vida social humana en realidad es una vida, justamente es vida. Es una realización vital. El, todas nuestras instituciones. Eh, solemos oponer lo natural y lo artificial. Y, en cierto contexto, relativizado y matizado y flexibilizado, no está mal hacerlo. Pero entendámonos bien, eh, todo, todo lo humano es natural, porque somos seres de la naturaleza. E igual que los... Eh, las colmenas son realizaciones naturales y que con su enorme complejidad, eh, los panales hexagonales, la, las, las maravillas eh, de, la, de la construcción o en el caso de las termitas, por ejemplo, su, su asombrosa capacidad arquitectónica, to, todas sus realizaciones son pertenecen al ámbito de la naturaleza y lo que hace el ser humano también pertenece al ámbito de la naturaleza. Las complejas relaciones que se entablan entre unos eh, animales y otros, por ejemplo, en las especies simiescas emparentadas con la nuestra, donde también se, los etólogos, la etología contemporánea ha descubierto que hay incluso diferenciaciones de clase social, eh, cosa que no se, no se había pensado. La etología de los insectos sociales hoy habla de castas, palabra inapropiada en el sentido de que no se trata de una transmisión hereditaria, de una pertenencia hereditaria, pero sí, sin duda, de un destino desde el, el comienzo mismo de la vida del individuo a ocupar un lugar u otro en la configuración y en la jerarquía social. Bueno, pues toda esa riqueza, toda esa complejización es una mayor cantidad de vida. El tener eh, una comunicación como la que ahora estamos teniendo es, en primer lugar, y desde el punto de vista cuantitativo, una mayor cantidad cantidad de vida. La vida, por tanto, cuantitativamente considerada, tiene muchísimas facetas. Está eh, la variedad, la intensidad, la duración, y entre ellas hay evidentemente que, que sacrificar. Incluso el tamaño, podemos decir que el tamaño, de algún modo, es también una, una realización, es un logro. Pero evidentemente ese logro no es una ventaja en cualesquiera circunstancias. Sin duda que en la extinción de los dinosaurios, una de las causas fue su excesivo tamaño. Hubo un cambio en, en el medio ambiente, debido a las causas que sean, no me interesa aquí, y animales de mejor tamaño se pudieran adaptar con mayor facilidad, mientras que animales muy grandes podían eh, sin duda beneficiarse de ese tamaño, de esa magnitud para obtener, para prevalecer sobre sus competidores y adversarios para defenderse mejor, pero también eso implicaba una adaptatividad menor cuando se enfrentaban a cambios en el medio ambiente. La duración. Sin duda muchos árboles, no sé si todos, no sé si la mayoría, pero en todo caso muchos tienen duraciones muchísimo mayores que, que la nuestra, sus vidas son mucho más prolongadas. Y se dice, mis conocimientos no me permiten eh, afirmarlo ni negarlo, que dentro de los reptiles, eh, por ejemplo, ciertas especies de tortugas, tienen también vidas seculares, algunos hablan de vidas pluriseculares. Es famoso eh, el, el cuento, no sé si es una fábula, de eh, mmm, especies de, de, de individuos, de tortugas que existen en la isla de Santa Elena y que estuvieron allí cuando estaba desterrado en sus últimos años Napoleón Bonaparte. Lo desconozco. Pero en todo caso, de nuevo, la duración de la vida es una faceta y uno de los grandísimos logros de la sociedad humana en, en los siglos recientes, ha sido el aumento de la esperanza de vida. Un aumento que se puede seguir desde, la, desde el, siglos atrás, e incluso desde el Paleolítico. Se han hecho cálculos de la esperanza de vida en, en el Paleolítico, que era muy pequeña, eh, era de menos de 20 años, eh, no es que evidentemente se murieran al, a los 20 años, eh, es que la, la mortalidad infantil, eh, neonatal, eh, juvenil eran tan elevadísimas que vivir mucho más allá de la adolescencia era improbable y cuanto más más años pongamos, pues más improbable. El grandísimo logro de la sociedad humana en el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX y lo que llevamos del XXI, un grandísimo logro, ha sido extender la esperanza de vida. Tampoco vamos a ensalzar ese factor como si fuera lo decisivo ni, ni quizá lo, lo principal ni Esto es lo más llamativo es es una es una diferencia muy llamativa muy visualizable muy cuantificable pero eh, evidentemente vivir muchos años pero con una vida eh, postrada y con escasas facultades, por, por tanto, con escasa cantidad de vida en lo que no sea eh, puramente duracional, no es muy deseable. La mayoría de nosotros eh, no, no desea eso. Por tanto, cantidad de vida, cantidad de vida de la sociedad, de la comunidad, se trata de no solamente preservar continuar de cara al futuro, de cara a las generaciones futuras, esa colectividad que formamos. Se trata también de conseguir que los individuos que la integran tengan una vida más duradera en la medida de lo posible, cantidad de vida también en el sentido de que la sociedad y los individuos sean Utilizaría yo la palabra más prósperos, la prosperidad vital. Prosperidad que uso en una acepción muy genérica como la intensificación, ampliación, enriquecimiento de todas las funciones vitales compatibles con la esencia, con la naturaleza de la especie en cuestión. Virtualidades que muchas veces son insospechadas. Eh, evidentemente, las generaciones que nos precedieron no podían ni siquiera imaginar nada como esto que, que estamos teniendo ahora. L eh, las generaciones que vivieron antes de la escritura, y la escritura es eh, un invento de hace unos pocos miles de años, eh, no podían imaginar la escritura, no podían imaginar lo que eso significaba ni antes de la imprenta podían imaginar la imprenta ni antes de las eh, de, de los medios de telecomunicación actuales se podían imaginar siquiera y en realidad nuestra capacidad de imaginar el futuro es muy limitada generalmente es eh, imaginamos otras cosas y luego lo que resulta es diferente. Pero eran virtualidades que estaban ínsitas, aunque nosotros lo desconociéramos, en la propia naturaleza humana, en la propia capacidad natural del ser humano. Bueno, y ahora paso a la calidad. Es un poco más difícil de decir en qué consiste la calidad. Eh, desde el punto de vista de la. Eh, filosofía utilitarista eh, que solemos considerar inaugurada por Benzam, aunque en realidad Benzam no es el inventor del utilitarismo, eh, tuvo el talento extraordinario de formularlo con conceptos y enunciados eh, de una gran originalidad de un enorme impacto, de hacer una propuestas que sin embargo en general no publicó durante su vida, de una elaboración muy intensa, pero el utilitarismo estaba ahí mucho antes de que Bentham lo, lo descubriera o lo resumiera. El utilitarismo cifra el, el objetivo de la vida humana, se, limitándose a eso, en la felicidad. Utilidad y felicidad vienen a ser, en, este, en esta perspectiva filosófica, dos mm, conceptos sinónimos o cuasi sinónimos. Bueno, eh, eh, hay, hay eh, serios problemas con, con, esta, con, con esta reducción de la calidad de vida a la felicidad. Por ejemplo, imaginemos que alguien tiene un grave tumor, padece un grave tumor, y que acabará un tumor maligno, muy grave, que acabará matándolo pero que es asintomático y no lo sabe y por tanto no, no se entera y muere atropellado por un automóvil. Si no hubiera muerto atropellado por ese automóvil, al cabo de unos meses se habría declarado el tumor eh, sintomáticamente y en breve tiempo habría perecido víctima del cáncer. Bueno, su felicidad no ha sido eh, mermada por, por, el, por el tumor. No sabemos, en esta hipótesis nos, no, nos, no nos hemos pronunciado sobre si esa persona es feliz o desgraciada, pero lo que es seguro con los datos que hemos imaginado es que el tumor no ha afectado para nada su dicha o su desdicha. Sin embargo, considera, vamos, pienso yo, desde mi punto de vista, que su eh, calidad de vida, su cantidad y calidad de vida ha estado, han estado empequeñecidas por esa gravísima enfermedad. La, la calidad de vida, por tanto, no puede consistir solo en algo subjetivo en la percepción que, o, o captación o apercepción que tengamos de cómo es nuestra vida. Ese es sin duda un factor importantísimo, el factor de bienestar subjetivo. Pero hay un bienestar objetivo, porque sin duda sería muy difícil atribuir a, a ciertas especies de animales un sentido de la felicidad bueno digo difícil yo no no me atrevo a hacer una afirmación rotunda una en este caso una negación rotunda porque es posible que en el futuro eh, vayamos ampliando el como lo, lo cada vez más la etología animal lo va haciendo el ámbito de animales que a los que con fundamento científico atribuimos eh, sentimientos, emociones, eh, estados mentales similares, aunque no idénticos, a los nuestros. Pero en fin, al principio nos es, nos causa perplejidad hablar de la felicidad de una mosca, o de una cucaracha, o de un saltamontes. Eh, no sabemos si podemos hablar de la felicidad de un lagarto sin duda podemos hablar de del dolor del temor de la esperanza de todos esos animales el que los que han sufrido un golpe o un dolor tienden a aprender de ello y a sacar conclusiones inductivas y a evitar eh, volver a sufrirlo porque tienen temor eh, o, o, o donde han encontrado fuentes de sustento vuelven a ellas porque tienen esperanza o sea es, es muy difícil muy problemático atribuir felicidad a todos los animales que mm, forman sociedades animales. Eh, e incluso, pues, hemos visto que, mm, que incluso para la, lo que consideramos una buena vida humana, no todo depende de la captación subjetiva que se tenga de la percepción de, del de la visión que uno tenga de su propia vida. Puede tener una vida extremadamente precaria, eh, limitada, eh, poco que, que consideraríamos desde fuera escasamente satisfactoria, eh, pobre, eh, y sin embargo eh, vivirla por resignación o por no tener otro horizonte otra perspectiva con vivirla estar a gusto viviéndolo así y por tanto eso es cuando se habla a veces hoy de los índices de felicidad de reemplazar por ejemplo el índices como el el PIB por un supuesto índice de satisfacción. Bueno, esos índices de satisfacción son extremadamente problemáticos. Uno puede estar satisfecho con una vida que objetivamente es muy poquito satisfactoria. Pero bueno, uno puede, a lo mejor porque ha tenido en otros momentos, ha pasado periodos de tal sufrimiento que después se conforma con poco o sencillamente porque no ha conocido otra cosa. Por tanto, la, la visión subjetiva eh, en la cual consiste la felicidad, pues no puede ser el único baremo que tengamos para determinar la calidad de vida. Ya sé que hay eh, entre los... Eh, Utilitarista se distingue la felicidad subjetiva de la felicidad objetiva y de lo mismo los conceptos de bienestar, pero evidentemente ese, esas esos discusiones desbordan con mucho el ámbito de lo que yo quiero abordar al dilucidar esta segunda tesis. No es fácil eh, eh, delimitar los dos conceptos de cantidad y calidad de vida porque en realidad ya en la cantidad hemos eh, incluido mm, facetas de riqueza vital intensidad pluralidad que también son a menudo considerados como rasgos propios de la calidad de vida una vida como la de un un héroe luchador por una noble causa, como la de un eh, científico que hace una gran aportación a la humanidad, son tantísimos otros, un, un minero que eh, con un enorme esfuerzo y a lo largo de una vida laboral dilatada, ha contribuido desde su aportación modesta pero necesaria a, a la al bienestar social son vidas a las cuales en principio podemos asignar una elevada calidad al menos en esas facetas porque puede puede ser que en otras no no la carezcan de de esa calidad evidentemente puede que el trabajo del minero sea tan penoso o poco reconocido o poco retribuido que, que esa aportación suya valiosísima que debería considerarse como una calidad de vida importante sin embargo no no lo sea en ese en ese conjunto por estar contrarrestado esa esa contribución importante al bienestar común por esos otros factores de la penosidad, la falta de, de reconocimiento social, la insuficiente retribución. Y lo mismo podría ser que un, un científico que ha hecho una aportación muy grande tuviera una vida familiar, por ejemplo, de, de sinsabores, de, de frustraciones. Bueno. Eh, mmm, la, la calidad, por tanto, es difícil de, eh, de deslindar claramente de la, eh, de la cantidad. Podemos subsumir ambas bajo ese común denominador de la intensidad, variedad, el enriquecimiento y utilizando ese concepto de Martha Nussbaum del florecimiento. Eh, yo prefiero, claro, la palabra florecimiento puede evocar quizá demasiadas cosas. Yo prefiero hablar de prosperidad. Y voy a concluir ahora la dilucidación de esta segunda tesis con un problema que sin duda estará rondándoles en la cabeza de mis amigos que escuchen esta conferencia y que se dedican a la ética o que tengan como uno de sus motivos de preocupación principal la ética. Aunque me he apartado del utilitarismo de Bentham, bueno, apartado hasta cierto punto, claro, pero no, no camino exactamente por, por el mismo derrotero del utilitarismo. Eh, no cabe duda de que esa noción de bien común que estoy eh, defendiendo como la razón de ser, la finalidad de ser de la sociedad, sociedad humana o cualquier otra sociedad animal, eh, guarda una afinidad estrechísima con la utilidad benzamiana, dejando de lado esa cuestión de si es una percepción o una percepción subjetiva o tiene que conllevar necesariamente esa percepción o no. Y en ese sentido se puede decir es que lo que, lo que usted llama, se si me puede objetar, lo que usted llama bien, bien común, pero bien, es un tipo de bien, el bien útil. Diferenciaba Leibniz en sus escritos el bonum honestum y el bonum delectabile. Bueno, pues el, el bien como prosperidad, como florecimiento vital, que es el que yo estoy aquí eh, postulando como finalidad de la sociedad, disfrutar de ese bien en común, tener en común compartidamente y distributivamente la máxima cantidad y calidad de vida posibles. Alcanzables, o por lo menos mayor, no, no quizá la máxima, pero tendrá más vida. Bueno, pues eso entraría en el bonum delectabile. Pero ¿qué hacemos del bonum honestum? Es que yo ya al, al abrazar este tipo de finalidad de la sociedad no estoy excluyendo de los fines sociales, la realización de la virtud, o de, o de la buena voluntad para los estoicos, los, los bienes eh, corporales son eh, no son bienes incondicionales. Son bienes en unos contextos sí y en otros contextos no. Y lo único bueno, propiamente hablando, es lo que es eh, bueno siempre, incondicionalmente, en cualesquiera circunstancias, en cualquier entorno. Y similarmente para eh, Kant, lo único incondicionalmente bueno, lo único bueno en sí es la buena voluntad. Otra cosa es que Kant sea en su teoría moral consecuente, porque hay dosis importantes de consecuencialismo y, por tanto, de eh, un enfoque asimilable o al, o al utilitarismo o afín al utilitarismo. Pero evidentemente discutir esos temas cae absolutamente fuera de los límites de esta charla. El problema con esos enfoques es que ¿qué es una buena voluntad? ¿O qué es un comportamiento virtuoso? Un comportamiento virtuoso es un comportamiento que eh, consista en preocuparse en, en velar, en ayudar al bien de los demás, en eh, regirse por reglas de conducta que no vayan en perjuicio de los demás y al revés, que sean beneficiosas para los demás, que propicien el bien y eviten el mal. Pero si, a su vez, el bien y el mal se definen únicamente en términos de virtud, lo único virtuoso, la, el único comportamiento virtuoso, es aquel que consista en inculcar en los demás la virtud. ¿Y en qué consiste inculcar en los demás la virtud? Pues inculcar en los demás el espíritu de inculcar en otros la virtud, y así sucesivamente. Creo que estamos en una regresión infinita o... En un círculo y que no hemos aclarado en absoluto qué es esa virtud y qué es ese bien. Mientras que si por el contrario hacemos estribar la virtud en un hábito consistente en que el comportamiento se ajuste a pautas, a cánones que tiendan a incrementar el bien, propio y ajeno, y evitar el mal propio y ajeno, entonces creo que estamos dando en el clavo. Y por tanto, eh, esos conceptos de buena voluntad, de virtud u otros que los moralistas han elaborado, han pergeñado, eh, tienen que estar teleológicamente orientados a lo que es bueno de suyo, que es la prosperidad. Evidentemente, la prosperidad propia no es el único ni el máximo fin de la vida. Eh, eso está claro. Precisamente vivimos en sociedad. Esa vida social nos lleva a orientar teleológicamente nuestra actividad al bien individual, pero también al bien social. Y ese bien social es absolutamente inescindible de buscar el bien y evitar el mal de aquellos con los cuales directamente nos relacionamos. Sería absurdo pensar que alguien eh, aspira eh, al bien social y, y se eh, esfuerza en lograr el bien social y sin embargo le son indiferentes los miembros de esa sociedad con los cuales se relaciona, o todos o muchos de ellos. Bueno, pues eso son eh, problemas que se pueden ir desarrollando en otros ámbitos de la reflexión axiológica y normativa, pero evidentemente ahí entraríamos en aclarar conceptos como estos que he dicho de la virtud o la buena voluntad van a quedar fuera de, del ámbito de nuestra reflexión a lo largo de estas 59 tesis son teorías muy interesantes son, son temas muy interesantes muy bonitos para la reflexión ética y yo los, de, los dejo a mis colegas estudiosos justamente de la filosofía moral. No me voy a ocupar de ellos. Esto, esta parte de final de esta última charla era sencillamente para abordar esa cuestión de la eh, relación, de la diferencia entre el bien honesto y el bien útil, y para decir por qué en última instancia considero que el bien útil, el bien como prosperidad vital, como cantidad y calidad de vida, es la pauta, es el fin al cual está orientado eh, están orientadas cualesquiera pautas colectivas e individuales de conducta a las cuales podamos considerar como buenas. En lo sucesivo yo me voy a ocupar de pautas de conducta colectivas, colectivamente, vamos, que, que rigen también el comportamiento de los individuos, pero lo rigen en virtud de una institucionalización social, no en virtud de la conciencia individual, no en virtud de la captación particular que cada individuo tenga, sino en virtud de la eh, institucionalización social. Mm. Eso, ese será, eh, eso lo iré tratando a lo largo de las siguientes tesis. Y con esta reflexión pongo punto final a la segunda lección laurentina que ha estado íntegramente consagrada a la discusión de la segunda te, de las 59 tesis del racionalismo jurídico. En sesiones posteriores, en las próximas lecciones laurentinas, Espero adelantar un poco más eh, a fin de que en una misma lección podamos considerar varias de esas tesis y no tengamos que prolongar el número de lecciones hasta alcanzar el de, el de 59. No sería ese mi deseo. Y con esto me despido de todos ustedes y les doy cita para la próxima eh, sesión. La próxima lección laurentina probablemente la semana que viene.